Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Mi Mundo Repostero. Yo soy Stephanie y el día de hoy estaremos preparando una riquísima buttercream de merengue suizo. Esta crema es muy rica y además no es para nada empalagosa y tiene una textura perfecta para rellenar y cubrir tortas así como cupcakes. Así que si quieres aprender a hacer esta deliciosa crema, quédate viendo este video. Los ingredientes que necesitamos para preparar esta receta son 200 gramos de clara de huevo. Y aquí es muy importante que te asegures que la clara esté sin nada de yema, ya que esto puede afectar nuestra preparación. También necesitamos 400 gramos de azúcar blanco, 600 gramos de mantequilla, y recuerda que tiene que ser mantequilla y no margarina, y preferiblemente mantequilla sin sal, y una cucharadita de esencia de vainilla. Comenzamos a preparar nuestra crema y para esto agregamos en un bowl que sea resistente al calor las claras de huevo y el azúcar. Yo estoy utilizando el mismo bowl que trae la batidora y aquí es muy importante que el bowl esté bien limpio y sin restos de grasa. Si tiene aunque sea un mínimo de grasa, el merengue no levantará. Un tip que les puedo dar es que después de lavar bien su bol y dejarlo secar, le pasen una servilleta con un poco de vinagre para eliminar cualquier resto de grasa y también se lo pasan al globo con el que van a batir o las varillas en el caso que sea una batidora de mano. El bol donde pusimos las claras y el azúcar lo vamos a llevar a baño María. Y es importante que el agua no hierva, así que luego de que el agua esté bien caliente la vamos a mantener en un fuego bajo. Aquí es súper importante que no dejemos de revolver nuestra mezcla en ningún momento, porque se puede cocinar el huevo. Y eso no es lo que queremos, en este caso solo queremos que el azúcar se disuelva muy bien. Seguimos batiendo y veremos cómo nuestra mezcla va cambiando de consistencia a medida que se va calentando y el azúcar se va derritiendo. Lo puse en cámara rápida para que así vean todo el proceso, porque la verdad es que tarda aproximadamente unos 5 minutos en estar listo. Para asegurarnos de que el azúcar ya se derritió, vamos a tomar un poco de la mezcla entre nuestros dedos y la vamos a frotar, para así asegurarnos de que ya no se sientan grumos de azúcar. No se preocupen porque no estará tan caliente como para quemarse los dedos. Ya que nos aseguramos que el azúcar se derritió bien, retiramos del fuego e inmediatamente llevamos a batir con la batidora. Primero batimos a velocidad media por unos 5 minutos y luego subimos la velocidad a alta y batimos hasta que el merengue enfríe por completo y forme picos firmes. Aquí es bien importante que el merengue esté bien frío para que se integre bien la mantequilla. Este proceso tomará varios minutos, pero vale completamente la pena ya que es una crema realmente rica y con una textura espectacular. Cuando el merengue se empiece a ver firme, vamos a agregar la esencia de vainilla. Aquí estoy utilizando esencia de vainilla transparente para evitar que nuestra mezcla cambie de color. Aprovecho la oportunidad para pedirte que le des un like a este video. De esta manera me ayudas mucho y me motivas a subir mucho más contenido. Y si puedes compartirlo también estaría genial. Recuerda también que en la cajita de información te dejo anotados los ingredientes que necesitas para esta receta, así como alguna información extra. Y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, puedes escribirlo allá abajito que yo te estaré respondiendo. Así debe de quedar nuestro merengue cuando esté bien frío y montado. Ahora voy a cambiar el globo de la batidora por la pala. Si su batidora es de mano, pueden seguir batiendo con las varillas. Con la batidora a velocidad media voy agregando poco a poco la mantequilla que tengo previamente cortada en cubitos, porque esto me facilita al momento de integrarla. A medida que vayan agregando la mantequilla van a notar cómo el merengue se baja y cambia de consistencia. Pero no se preocupen, aquí solo deben de seguir batiendo hasta obtener la consistencia que deseamos. Si ven como que se corta un poco, igual sigan batiendo, es normal que pase. Continúe batiendo durante unos 4 o 5 minutos aproximadamente y miren cómo cambió su consistencia. Se formó esta hermosa crema.
Así de bonita queda esta crema, con una textura ideal para rellenar y cubrir nuestras tortas o cupcakes. Bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy, espero les haya gustado. Y si quieren aprender cómo rellenar, cubrir y decorar una torta con esta riquísima crema, no olviden suscribirse al canal. El próximo video les estaré enseñando cómo hacerlo. Hasta la próxima.